Bienvenidos jóvenes, mi nombre es Marvin Acuña de Costa Rica. Betty Girón de Guatemala. Alejandra Chavarría de Honduras. Hola amigos, soy Dayan de Nicaragua. Y juntos somos Cristonautas TV. Y cuéntenme una cosa, ¿qué venimos a hacer hoy? Venimos a Lección Divina, es un ejercicio de Lección Divina. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Pero para hacer Lección Divina se necesita algo indispensable, no puede faltar, que es la invocación al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay Lección Divina. Claro. Así es que les invitamos, amigos, a que junto a nosotros invoquemos la presencia del Espíritu Santo de una manera muy especial. ¿Cómo? Cantando una alabanza de Fray Richard, ¿qué les parece? Y entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Bueno, claro, los invitamos. Los invitamos y hagan ustedes con nosotros, levántense de ahí donde están. Aplaudan con nosotros también. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 lléname de ti. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Y ya que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Amigos, vamos al paso de la lección divina que corresponde a la lectura. Esta lectura es del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 80. Vamos a verlo, ¿verdad? Corre video. Después se cumplió el tiempo en que Elizabeth debía dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla al saber que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre dijo, no. Él tiene que llamarse Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería él ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se admiraron de esto. En ese mismo momento, Zacarías volvió a hablar. Y lleno del Espíritu Santo, hablando palabras que Dios le dio, dijo, «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a nosotros que somos su pueblo, y nos ha salvado. Nos ha dado un poderoso Salvador de entre los descendientes de su siervo David. Así lo prometió por medio de sus santos profetas desde tiempos antiguos, que nos iba a salvar de nuestros enemigos y de todos los que nos odian». Y que tendría compasión de nuestros antepasados, y que no se olvidaría de su santo pacto. Esta fue la promesa que Dios juró a nuestro padre Abraham, que nos iba a librar de nuestros enemigos, para que le sirvamos sin miedo, justos y consagrados a Él todos los días de nuestra vida. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que sus pecados le serán perdonados y que así recibirán salvación. Pues nuestro Dios, en su amor y misericordia, nos da desde lo alto el sol de un nuevo día para traer luz a los que viven en la oscuridad y en sombra de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de paz. Y el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a la gente de Israel. Muy bien, amigos, hemos visto este video, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio de San Lucas. Pero, Marvin, ¿qué te llamó la atención de esta lectura a ti? ¿Qué te dice esta lectura? Mira,
como estamos en el primer paso, que es ver, ¿verdad?, lo que decía el texto en este video, yo ahora me estaba preguntando por qué se alegraba esta gente con Zacarías e Isabel. A mí me llamó la atención justamente el mismo punto, porque ¿cómo es que alguien se alegra? Es decir, que están estas personas, sus vecinos, sus amigos, como una comunidad que se alegra cuando algo bueno le pasa a alguien y que está también en los momentos difíciles. Pero es que si lo ves, hoy en día eso surge también en el nacimiento de un bebé. Entonces también se comparte esa alegría, la familia lo comparte. Por ejemplo, se hace mucho lo que son las fiestas para los niños antes de que nazcan. Y si vemos el evangelista Lucas acá, quiere hacer ver que se cumple la promesa, ¿se acuerdan que vimos en los primeros videos? Sí. Acerca de que se le apareció el ángel a Zacarías y le hace la promesa de su hijo, ¿no? Oye, sí, está interesante. Pero mira, Dayan, recuerdo algo así como de que ellos eran un matrimonio especial, algo, por algo es que se alegraba toda la gente, ellos también estaban muy claro, alegres. Y es que Marvin, esto es algo muy curioso, ¿verdad? Porque siendo dos ancianos, ¿verdad? Y procrearon, o sea, pudieron concebir a un hijo. Y más el dato curioso de que ella era estéril. Era estéril. Y a esa edad avanzada concebir un hijo. ¿Cómo no se iba a alegrar la comunidad? Correcto. Por supuesto. Entonces, y algo también que noté en esta lectura, Marvin, muchachos, ¿verdad? Que ¿cómo es Zacarías? ¿Cómo es de obediente a la palabra de Dios? Porque siendo el primogénito, siendo el primer hijo, siendo una pareja de ancianos, ¿verdad? Que no iban a tener más hijos, podemos decirlo así. Sí, exacto. Sí, correcto. Y ahora, dice el Señor, pongámosle Juan. Pero, Marvin, si tú tuvieras un hijo, ¿no le quisieras poner tu nombre? Y por supuesto, para que ahí vayamos, ¿verdad? Que siga la descendencia. Y el Junior, y el otro Junior, y ahí vamos. Pero el Señor, ¿qué le dijo a Zacarías? Pero si lo ves también, es un dato curioso de que nos habla el texto, que van y le preguntan a la madre, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre Eso del niño? Es cierto. Y ella dice que Juan. Y todos se preguntan y todos creen que como era parte de la tradición, que iba a tener el mismo nombre del padre. Zacarías. Bueno, porque era y parte de la cultura. Y cuando él escribe y en ese momento comienza a hablar otra vez. Y ese dato también a mí me llama la atención porque ¿cuántas veces tal vez hubiera podido decir Zacarías, ay, por fin hablé, por fin ya no soy mudo? Por fin. Pero empieza a alabar a Dios. Es un dato, las primeras palabras que dice, bendito sea el Señor. Claro, y muchos de nosotros, si tenemos una enfermedad y nos llegáramos a curar de esa enfermedad, yo creo que lo primero que diríamos, ay, Señor, por fin te acordaste de mí. Renegaríamos Exacto. de eso, ¿no? Cuando uno está en la enfermedad, uno lo primero que piensa es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Por ejemplo, bueno, ya hemos hecho lo que es una pequeña reconstrucción del texto, ¿no? Exacto. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso de la lección divina, que es la meditación. Y nos vamos a preguntar, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo a usted, que nos está viendo hoy, a ustedes y a nosotros? ¿Qué te dice a vos, Marvin? Ay, vieras, es una cosa, es impactante la frase que dice. Y tal vez lo leeré un poco textual, que dice, te has acordado de la misericordia que le has prometido a nuestros padres. Yo tengo un testimonio que lo voy a contar muy breve. Mis papás no podían tener hijos. De hecho, el primer hijo que iban a tener se le vino por aborto natural a mi mamá. Y yo, de puro milagro, estoy aquí. ¿Sos nuestro Juancito? ¡Ah, caray! Bueno, Marvin Juan suena bonito. Una promesa cumplida. Una promesa Exacto. cumplida. O sea, hay un plan para cada uno. ¿Y a vos? ¿Cuál ha sido el plan de Dios pues con vos? Estar aquí. O sea, tal vez si no corro primero que mis hermanitos para llegar al... Eso. Entonces, pues hay un plan para cada uno de nosotros. Quizá para Marvin era estar aquí para poder Bien. Transmitirle a ustedes y compartir con nosotros la lección divina. Eso. Para Dayan también había un plan. Claro que para sí. Alejandra también. Y justo con ese plan viene un paquete de cosas que se llaman dones. Eso. Y creo que eso que mencionas del plan, creo que hasta el plan también es a esa persona que encontró este video por casualidad o no por casualidad, o porque alguien Diosidencia. Se lo enseñó. Ahí está el plan. Era el plan de Dios que nos viera, que viera este programa y que meditara con nosotros. Algo quiere de ti. Exacto. Yo le preguntaría a quien nos está viendo, a este joven, mira tu vida y pregunta dónde ha estado el dedo de Dios escribiendo en tu vida. ¿Cuál claro, es la... mi amigo, también pregúntate cuál es el plan, qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Cuál es la promesa ¿Cuál para es la ti? Promesa de Dios?
Exacto, y eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué tan obedientes podemos ser también para que se cumplan esas promesas? Porque muchas veces somos desobedientes. Podemos poner un ejemplo con nuestros padres, que no salgas, a esta hora es muy peligroso. O algo más sencillo, cuando mi mamá me dice, anda al súper, ¡ah, no! Si hay alguien más en la casa, yo veo que está echado, yo le digo, ¿pero por qué me mandas a mí y no mandas todo al otro? Marvin, claro, pero yo. Marvin, pero vos tenés problema, porque sos hijo único, no puedes decirle mande a mi hermano, ¿no? Pero que mande a mi papá. Entonces, la obediencia al Señor, así como Zacarías. Entonces, ¿qué tan obedientes? Y la promesa se cumple. Eso. ¿Verdad? Fíjate que vos eso que mencionabas acerca del plan de Dios, ya estaba en el plan de Dios que iba a venir esto, el Zacarías, Juan el Bautista, que es primo, ¿no? Entonces, el hecho de ver que Juan, yo leía y también cuando meditaba, decía que Juan se preparó para cumplir la misión de Dios. Entonces, a mí me hace preguntarme, y les pregunto a ustedes y a los que nos están viendo y están compartiendo con nosotros, es si nosotros nos preparamos para la misión que el Señor nos ha tenido. Porque Él tiene una misión para cada uno de nosotros. En ese plan, Él tiene esa misión. Eso es cierto. ¿Nos preparamos acaso? ¿Cómo nos vamos preparando? Eso es cierto, porque digamos, hoy en día uno ve el mundo que lo rodea a uno y en el que uno también está. Y pregúntate, Dayan, tal vez un poco, ¿cómo ha estado ese mundo que está alrededor tuyo? Bueno, de hecho, pues, es un mundo lleno de, cargado de cosas y cosas, ¿verdad? Buenas y malas, porque de hecho, pues, nos vamos a las universidades, nos vamos al trabajo. Yo creo que en esta vida hay de todo, ¿verdad? Hay personas que se quieren hacer la vida cuadrito y uno más bien a veces como que quisiera... de responderle de la misma manera, ¿verdad? Es una expresión natural, es algo natural en el ser humano como defenderse. Porque si alguien me hizo, yo te hago, pero yo creo que es algo que debemos de ir regulando nosotros, pues, como jóvenes, a ti joven, ¿verdad? Debemos de ser diferentes, ser un joven alegre, pero en Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que nos debe caracterizar. Porque la misericordia quiere decir amor. ¿Y cómo dice aquí? Dios es amor. ¿Cómo? Dios es amor. Una vez más. Dios es amor. Claro, exacto. Vieras que en el programa pasado que yo lo estaba viendo, se trataba y se conversaba un poco sobre el hacer lío, sobre el salir, sobre el tener que ir a cambiar y transformar el mundo, ese mundo lleno de retos para nosotros los jóvenes. De hecho, ¿verdad? Me acuerdo que vos te quedaste que ibas a ser alegre. Eso. Y que ibas a ir a sonreír las 5 jóvenes. Yo creo que lo ha cumplido. Ah, caray. Y ha sonrido como a 20, no 5. Bueno, se y multiplicó. A los que nos están viendo, la sonrisa está, ¿verdad? Claro. Y eso es gratis. Muy bien, entonces, ¿con qué seguimos? A ver. Bueno, evaluando todo esto que el Señor nos está diciendo a cada uno, ¿por qué no le respondemos al Señor? Así como hablamos en otros programas, que respondemos los mensajitos, entonces el Señor envía mensajes y nosotros contestamos. No, y tenés toda la razón. Pregúntate, joven, ¿cuántas llamadas perdidas tenés del Señor ahí? En tu celular, en el tuyo y yo en el mío. ¿Cuántas llamadas perdidas tenemos nosotros de Dios? Infinidad, ya. Pues hoy nos hizo una llamada y vamos a contestarle, ¿no? ¿Y por qué no marcamos el número? ¿Cuál dijiste que era el número? Vieran que yo les conversaba que el número es de Dios para llamarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero nuestra oración en este paso de la lección divina. El tercero ya, ¿verdad? El tercero. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de una manera así tan especial? Que en la alabanza también está la oración. Y como decía San Agustín, el que canta, ora dos veces. Y estamos hablando de las promesas de Dios. ¿Creemos nosotros en las promesas de Dios? Entonces, sí creemos, ¿verdad? Por eso estamos aquí y compartiendo con ustedes. Entonces, ¿por qué no cantamos esa alabanza tan hermosa? Yo creo en las promesas de Dios. Muy bien, amigo, acompáñanos desde tu casa, ¿verdad? Puedes acompañarnos en esta alabanza. Vean, y es cierto, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dayan tiene ese don especial, no solo de tocar la guitarra, porque yo también la toco, pero él la hace sonar. Yo también la puedo tocar. Entonces Dayan nos va a ayudar y nos va a acompañar para que nosotros oremos y ustedes oren con nosotros. Es cierto, porque en el plan de Dios, pues está lo que quiere para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y de una vez nos da todo lo que necesitamos para lograr ese plan. Entonces, no se diga más, respondámosle a Dios con este hermoso canto. Y nos ponemos en disposición de oración, amigos. Muy bien.
promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos los guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos los guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Todos juntos, amigos. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Un aplauso al Señor. Eso. Me encanta esa alabanza, me encanta. Pero estuvo espectacular esa forma de orar, ¿no? Sí, es una forma de orar diferente, muy hermosa, ¿verdad? Se siente. Y que nos ayuda al cuarto paso de la lección divina, ¿qué cuál es? La contemplación. ¿Y cuál sería esa idea que nos deja resonando en nuestra mente? ¿A ti cuál idea dejó resonando en tu mente y en tu vida y en tu corazón esta palabra? Pues a mí, la misericordia. Qué lindo. Porque aquí lo dice, que el Señor tuvo misericordia de Zacarías y de Isabel. Y de Isabel. Claro, y cómo no tenerla, ¿verdad? Si el Señor es todo amor, Dios es amor, ¿verdad? Exacto. El Señor le había mostrado su misericordia, dice. En este programa yo quiero hacer como mi contemplación, como yo les decía, el prepararse para la misión. Prepararme para esa misión que me hace el Señor, porque Él sé que Él la tiene para mí. Entonces, seguirme preparando. Exacto, a mí me deja resonando. Dios es misericordia, Dios es amor, Dios me ama. Dios es amor. Y Dios me envía. Dios es amor. Sí, es Marvin. Y entonces, como Dios me envía, el quinto y último paso de la lección divina sería la acción. ¿Y qué acción nos vamos a proponer nosotros cuatro juntos para hacer? Yo creo que sería muy bueno aplicar una obra de misericordia. Amigos, una obra de misericordia consiste en poderle proporcionar algo a un amigo necesitado. Por ejemplo, Marvin, podemos dar un plato de comida a alguien que lo necesita. ¿Del almuerzo de nosotros? Sí, del almuerzo de nosotros. Claro. O sea, desprenderse un poco, ¿no? Bueno, la mitad de tu almuerzo se la vamos a dar. Para alguien que lo necesita. Bueno, hasta nos ayuda a bajar calorías en realidad. No con esa finalidad. Ah, bueno, entonces hagámoslo, está bien. Es nuestra acción. Sí, no sé cuál es tu acción, joven que nos ves. No sé si quieres colaborar en tu familia, cuáles son las necesidades de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo. O con solo el hecho de que tu mamá te pida que barras, que limpies y no reniegues por una sola vez. Ese es, ya por ahí se empieza. Exacto. ¿Quieres seguir compartiendo con nosotros esta lección divina? Pueden hacerla a través de ¿cuál página? www.cristonautas.com. ¿A través de cuál? www.cristonautas.com. Y también a través de las redes sociales. Claro, nos pueden encontrar en las redes sociales, Cristonautas. Y hay una aplicación y también. Y están ahí, claro, Cristonautas. Pueden descargarla completamente gratis en sus smartphones, en sus tabletas. Sí. Y van a estar conectados con nosotros. Y así van a estar cerquitita de nosotros. Como decimos allá en Costa Rica, todo chiquitito, van a estar cerquitita, la distancia se acorta. Entonces,
Esto ha sido para ustedes Cristonautas TV.